Muy buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy en esta presentación. Es un seminario virtual, no nos podemos ver directamente, pero tenemos la oportunidad al menos de tener este diálogo. Espero que sea un diálogo, aunque tenemos mucho material que cubrir y vamos a lograr a tener ojalá algunas preguntas al final de la presentación. De todas maneras, el objetivo hoy es hablar un poco acerca de este tema y dejar el tema abierto también para realizar preguntas no solo hoy, sino también por correo electrónico, por teléfono. Yo voy a poner aquí más adelante mi número de teléfono aquí en la ciudad de Washington y mi dirección de email también aparece. Les cuento un poco acerca de mí. Yo soy un consultor para el estudio Sandler, Travis y Rosenberg. Sandler, Travis y Rosenberg es un estudio de abogados, consultores, con sede en Miami, pero con oficinas en diferentes partes, tanto de Estados Unidos como del mundo. Creo que lo más cerca que tenemos ahora a Lima son las oficinas en Brasil y en Argentina. También en el resto del continente tenemos oficinas en México y en Canadá. Y pues yo soy colombiano, de hecho nací en Colombia, pero llevo más tiempo viviendo ya en Estados Unidos que el tiempo que viví en Colombia. Pero pues considero a Perú como un país hermano. Y para que esta diapositiva es solo para que sepan que es una presentación que no debe ser tomada como asesoría legal. Es una presentación de carácter informativo y los derechos de autor de esta presentación pertenecen a la firma, aunque también PromPerú tiene también la disponibilidad de tener esta presentación, enviarla y grabarla para futura audiencia. Bien, hablemos un poco de la agenda, cómo vamos a trabajar. Primero vamos a hablar un poco del marco legal en Estados Unidos, de lo que son las compras públicas en Estados Unidos. Y para entender cómo se manejan las compras públicas en este país, se necesita entender en general cuatro leyes importantes y regulaciones. Hay dos que tienen un nombre muy parecido y por eso va a ser un poco confuso, así que yo voy a hacer lo posible para poner énfasis de la primera. Se llama el Buy American, la ley de compra americano. La segunda se llama la ley de acuerdos comerciales o Trade Agreements Act. El tercero se llama el Buy America, ¿no? Esa es la diferencia, es Buy America y no Buy American. Compra América y no compra americano. Es una diferencia muy importante. Aunque muy sutil. Y vamos a hablar un poco de qué es esa tercera regulación. Y por último, vamos a hablar también de otra regulación que se llama la enmienda Berry, que Berry es el apellido de un político quien fue el autor de esta enmienda legal. Una vez que tengamos ya el marco legal, vamos a hacer un ejercicio juntos de lo que es el proceso de contratación. Vamos a hablar del calendario de la Administración General de Servicios de los Estados Unidos, quien es la que contiene los diferentes contratos y posibles contratistas a los que el gobierno puede acceder. Y una vez tengamos ya este marco legal y entendamos un poco de cómo es el proceso de contratar, hablaremos un poco de oportunidades y desafíos. Bien, estaba viendo que también estaba la audiencia y quería asegurarme que podía todavía ver mi diapositiva, pero veo que sí. Bueno, y al final tendremos un proceso, unos minutos de preguntas y respuestas y repito, si no hay suficientes preguntas o si quieren preguntar después, a razón de tiempo, van a ver mi dirección de correo ahí al final. Empecemos pues hablando del tema de Buy American Act, ¿no? La primera ley que se llama la Ley de Compra Americano o Buy American Act.
Esta es una ley que fue aprobada en 1933. Ya tiene, va a cumplir casi 100 años, no, tiene 90, casi 90 años esta ley, 80 años digo. Y es la ley principal en la contratación pública en Estados Unidos para suministro de bienes y para temas de construcción. La ley restringe las compras de suministros que no son productos finales domésticos, es decir, productos que no son, que son extranjeros, en este caso peruanos, y cómo, y que son importados o comprados para uso aquí dentro del país. También requiere en temas de construcción el uso exclusivo de materiales estadounidenses en los contratos de construcción, excepto en algunas excepciones. Entonces, esta es la ley general, restringe los productos extranjeros, excepto en algunos casos, y allí es donde vamos a entrar en más detalle. Primero, ¿qué es un producto doméstico? Entonces, para ser calificado como un producto doméstico, estoy viendo que me piden que le suba un poco el volumen al micrófono, que me acerque un poco, espero que esto ayude. Bien, para poder definir un producto como un producto doméstico, el artículo debe primero ser manufacturado en Estados Unidos y segundo, el costo de los componentes domésticos debe ser mayor al 50% del costo de todos los componentes. Entonces, no solo los componentes pueden ser extranjeros, perdón, los componentes pueden ser extranjeros, pero el costo total de los componentes dentro de un producto no puede ser mayor al 50% y el artículo debe ser manufacturado en los Estados Unidos. También hay una definición de cómo se detalla el costo del componente. Es lo que pagó el contratista por los componentes o cuando los componentes son manufacturados por el contratista mismo. Estos son todos los costos de manufactura del componente, incluyendo transporte, más los gastos generales, pero excluyendo las utilidades. Ahora, ¿qué significa que un bien haya sido manufacturado dentro de esta ley de compra americano o Buy American? Lo primero es que no existe ninguna definición legal ni en las regulaciones tampoco de qué es un bien manufacturado. Esto muchas veces se define caso por caso y sin embargo lo que sí sabemos dentro del marco legal es que la manufactura no es cuando sencillamente se empaca un producto extranjero y generalmente cuando solo se ensamblan los componentes extranjeros. Esto no lleva a una determinación de manufacturado en Estados Unidos. Sin embargo, de ahí a una manufactura al 100% existen algunos casos grises y estos se determinan caso por caso. Bueno, ese es el marco principal, pero eso no quiere decir que los productos extranjeros no puedan ser importados dentro del proceso de compras públicas. Hay algunas excepciones al Buy American Act, a esta ley de compra americano, y esas excepciones incluyen primero una excepción de interés público, es decir, el gobierno está autorizado, un ministro de un ministerio específico puede determinar que no existe un producto que se necesita dentro de en los Estados Unidos y que por tanto la ley debe ser, debe haber una excepción para el producto determinado. Otra excepción es que también existen algunos casos donde los costos son determinados como irrazonables cuando solamente hay proveedores domésticos. Y esta determinación de un costo irrazonable es una determinación que también la hace directamente el contratista
o el oficial que actúa como el que va a contratar, y hay costos específicos mayores cuando el costo doméstico es mayor al 25%, podría haber una determinación de costo irrazonable. Otra parte importante, sin embargo, es que cuando una compañía extranjera participa en el proceso de compra pública y resulta siendo la compañía de menor costo, el oficial encargado puede aumentar entre un 6 o un 12% el costo de la oferta que ofrece la compañía extranjera. Y es al 12% cuando el oferente americano, en este caso el oferente estadounidense, que está en segundo lugar a la compañía extranjera, es una compañía es un SME, ¿no? Es una compañía de pequeña o mediana empresa. En esos casos, el costo de la oferta extranjera sube al 12%, y si no lo es, el costo de la oferta extranjera se adapta a un 6% más. También hay excepciones dentro de la ley de Buy American para las reventas en lo que llaman aquí tiendas commissary, que son tiendas, por ejemplo, del sector militar, donde se venden artículos de compra directa al consumidor. También hay excepciones para ciertas tecnologías comerciales que no se encuentran en el país. Parecido al número 3, hay también excepciones para productos que se venden directamente en supermercados y donde el contratador, en este caso el gobierno americano, puede ir directamente a la tienda y comprar los artículos que allí están disponibles, aun cuando esos artículos son extranjeros. Los componentes, repito, muchas veces no tienen que ser americanos, pero el producto final tiene que ser manufacturado en Estados Unidos. Una excepción más dentro de la ley es lo que llaman cuando el producto no está disponible, hay falta de disponibilidad del producto. Y existe una lista de estos productos dentro de la ley. Aquí puse algunos ejemplos: bananos, extracto de carne, ciertos tipos de nueces, que en inglés, por ejemplo, una se llama cashew nuts y otras son chestnuts. Las alcaparras, por ejemplo, no hacen parte de, no, ya están en una lista de productos que no están disponibles y por tanto esta ley de compra americano no se aplica. El níquel, el quebracho, ciertos hilados, en este caso un hilado de 50 rayón denier, y también a veces partes para equipos que son de manufactura extranjera y para el cual no hay partes domésticas equivalentes. Voy a mostrarles aquí rápidamente la lista completa. Se encuentra en la página de adquisición de los Estados Unidos. Es la Ley Federal de Adquisición, Códigos 25, y la subsección 25.104 nos muestra todos los artículos que ya han sido seleccionados como no disponible en el país. Y como les dije, ahí está los bananos, está el anís, está cierto tipo, estas son las alcaparras, coco, en fin, hay varias cosas ahí que mentol que podrían ser de interés a exportadores peruanos, a quienes no tienen que preocuparse por los requisitos del Buy American desde que están en esta lista de bienes no disponibles. Por ejemplo, veneno de cobra.
Si algún exportador peruano tiene veneno de cobra para vender y tiene un comprador en el gobierno, bueno, esa está en la lista de productos no disponibles. Bien, entonces el Buy American se aplica a todos, pero Perú tiene una excepción adicional, y es que Perú tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, y dentro de ese acuerdo comercial existe un capítulo de compras públicas donde tanto Perú como Estados Unidos se otorgan cierto grado de no discriminación en las compras públicas, aunque sí hay algo de discriminación y vamos a entrar un poco en detalle. Entonces, hay una ley en Estados Unidos que se llama el Trade Agreements Act o la Ley de Acuerdos Comerciales. Y bajo esta ley, las restricciones del Buy American Act no son aplicables para compras públicas cuando estas están sujetas a acuerdos de libre comercio. No hemos hablado todavía de Buy America y la enmienda Berry, pero al menos para estos casos, aun si se tienen acuerdos de libre comercio, no son exceptos a las restricciones que vamos a ver más adelante. Pero los productos finales y materiales de construcciones procedentes de países como Perú, que tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos, reciben tratamientos no discriminatorios al ser evaluados con ofertas domésticas. Ahora, esto también tiene una condición, y es que solamente se aplica cuando el valor de la adquisición es mayor a un monto establecido. Y estos aquí son los montos establecidos dentro de la ley. De acuerdo al acuerdo comercial que tiene Estados Unidos. El primero que aparece aquí se llama el acuerdo comercial en compras públicas y bajo ese acuerdo el Estados Unidos, desde que el contrato sea mayor o excediendo 191 mil dólares, déjenme les digo dónde estamos por acá. Si el contrato es mayor, es igual o superior a 191 mil dólares para un contrato de provisiones, el contrato aplica para esta ley de acuerdos comerciales. Si es menor, no aplica. Para servicios, el monto es igual. Para construcción, el monto es 7.3 millones de dólares. Para el contrato de construcción. Solamente, repito, y esto para que nos quede claro, solamente cuando los montos son mayores a estos montos, aplica el Tratado de Libre Comercio, que en este caso es el tratado dentro de la OMC, al cual Perú no hace parte. Pero Perú sí tiene, aquí abajo está el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y dentro de ese acuerdo, lo que se logró es que Estados Unidos le ofreciera a Perú el mismo privilegio que le ofrece a los países que hacen parte del acuerdo de compras públicas dentro de la OMC. Y quiero notar aquí que un país como Colombia, por ejemplo, o Chile, que son países vecinos a Perú, tienen un monto más bajo. Para Colombia participar en un proceso de contratación pública para provisiones, para bienes, el monto solamente tiene que ser mayor a 77 mil. Para Perú, casi, bueno, más del doble, casi el triple. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con cómo se negoció el acuerdo. Y lo que esto nos indica es que Perú no le ofreció a Estados Unidos un acceso mejor al que le ofreció Colombia y que Perú también ofreció por su parte un acceso de compras públicas bastante limitado porque no logró un monto mejor al monto general que ofrece Estados Unidos bajo el GPA,
Mientras que países como Chile o Colombia sí tienen unos montos más bajos para poder participar. Ahora, aun cuando hablamos que estos son montos bajos y vamos a ver esto más adelante en la sección de oportunidades y desafíos, inmediatamente para un exportador pequeño o mediano, pues estos son costos bastante altos de contratación, de 80 mil dólares casi, en el caso peruano de 190 mil dólares. Y esto ya empieza a mostrar que el proceso de contratación va a ser un proceso complicado para ser parte de ello, porque no son contratos pequeños, son contratos bastante grandes, aun cuando, repito, en el caso de Perú son que ser contratos mucho más grandes. Pero eso no quiere decir que compañías peruanas no pueden ser parte de contratos con Estados Unidos, a menos que sean mayores de 191 mil dólares, porque las compañías peruanas, bajo el acuerdo del TLC, sí pueden ser proveedores, subcontratistas de cualquier contrato que sea mayor a 191 mil dólares. Entonces, por ejemplo, si un contrato es un contrato de 5 millones de dólares para construir un edificio, es un contrato público. Aunque de pronto Perú no existe una compañía que pueda directamente acceder o pueda ganar ese contrato de 5 millones, sí podría una compañía peruana que, por ejemplo, exporta o produce ventanas, sí podría participar. Si sus ventanas, por ejemplo, cuestan 50 mil dólares y dice, ah, pero 50 mil dólares es menos de los 191 mil dólares que son requeridos dentro del tratado con Perú. No importa, desde que el contrato general sea mayor a 191 mil dólares, los exportadores peruanos pueden participar como subcontratistas a ese contrato y la ley del TAA aplica, es decir, no tienen que pasar por los requisitos del Buy American, que el cual vimos, y puede participar, repito, directamente como subcontratista. Estos montos establecidos dentro del acuerdo también cambian para gobiernos subcentrales. En Estados Unidos, como es un gobierno federal, los estados también tienen poder de contratación. Pero para los estados que hacen parte del acuerdo en temas de compras públicas, el monto para bienes y servicios se eleva. Es decir, que no puede participar Perú directamente, a menos que en un contrato, por ejemplo, del estado de Arkansas o de la Florida, a menos que el monto del contrato sea mayor a 100, a 522 mil dólares. Pero igual a lo que hablé anteriormente, sí podría participar seguramente como subcontratista de un producto, de un subproducto que haga parte del contrato en general. Ahora, es importante que recordemos que aun cuando un producto que para ser elegible dentro de este acuerdo de libres comercio, de libre, de, perdón, dentro de esta ley, para acuerdos comerciales, el producto que en este caso está siendo hecho en Perú debe ser elegible, debe ser un producto de origen peruano. No puede ser un producto, por ejemplo, chino, en la cual solamente se empacó en Perú y luego se envió a Estados Unidos y pensar que por eso otorga y podría ser parte de un proceso de compras públicas. Se necesita, como en los otros productos que en general se exportan a Estados Unidos bajo el TLC, aún fuera de este marco de compras públicas, se necesita una transformación sustancial de un artículo que se importa, por ejemplo, a Perú, necesita ser transformado sustancialmente a un artículo comercial nuevo y diferente. Con un nombre, carácter y uso distinto al artículo original que se importó.
Si no hay una transformación sustancial, el país de origen es el último país en el cual el artículo o componente fue sustancialmente transformado. Y también cabe resaltar que el ensamblado es insuficiente para conferir transformación sustancial. No solo el empaquetado, como lo mencioné, pero también el ensamblado en sí tiende a ser insuficiente para conferir transformación sustancial. Hay una, en este marco de transformación sustancial, hay un cuerpo de ley y de regulación bastante amplio que no vamos a entrar en detalle necesariamente hoy, pero sí es un tema que tiene que está muy bien elaborado en Estados Unidos, que tiene mucha regulación, que está muy establecido y es un tema que maneja principalmente la Oficina de Aduanas y Protección a la Frontera, CBP, quien es la que establece cuando un artículo es originario de otro país y si ha, es decir, si ha establecido el estándar suficiente de transformación sustancial. Una, cualquier exportador peruano que quiera saber si el proceso al cual transformó un producto importado es suficiente para darle origen como un producto peruano dentro del acuerdo con Perú, puede lógicamente contratar o hablar con un abogado directamente que conozca de comercio y que conozca del tema de transformación sustancial, o también puede enviar, o el importador puede enviar una carta a al Ministerio de Aduanas en Estados Unidos, a CBP, pidiéndoles que determinen si ha habido transformación sustancial o no. Repito, aunque ese es un tema que toca todos los productos, sin importar si estamos hablando de compras públicas o no, sí es importante dentro del marco de compras públicas porque si se está pidiendo una excepción al Buy American, se necesita entonces que el producto sea elegible dentro del acuerdo de libre comercio que tiene perdón, Perú con los Estados Unidos. Aquí hay un ejemplo de pronto poco sencillo, pero que trata de aterrizar un poco estos conceptos, ¿no? Y las diferencias entre el TAA, el TAA, que es el acuerdo, que es la ley de acuerdos comerciales, y el BAA, que es la ley de compra americano. Supongamos que hay un material de hierro que es importado y es cortado a la medida que se necesitan, digamos, en una construcción en Estados Unidos. ¿Es elegible ese producto dentro del TAA o dentro del Buy American? Y la respuesta es no. No es suficiente que sea cortado a la medida en Estados Unidos dentro de ninguno de estos leyes, porque dentro de la TAA, el TAA no es un producto final y estamos asumiendo aquí que es un producto que no hace parte del que no es elegible dentro del TLC y tampoco dentro del Buy American porque no es más del 50% de los componentes en Estados Unidos. Ahora, si el hierro es cortado, calentado, doblado y se le hacen hoyos en Estados Unidos, ¿es elegible dentro del TAA o el BAA? Pues eso depende de si es un producto final o no lo es. Si es un producto final, es posible que sea elegible dentro del TAA y si dentro del TAA. Ahora, si el hierro es cortado, calentado, doblado y formado como patas de una silla, es un bien final dentro del TAA y por tanto es posible que sea elegible dentro de la ley de acuerdos comerciales, es decir, como un producto originario de Perú, pero no es originario dentro del Buy American porque menos del 50% de los componentes es estadounidenses en este caso. Entonces,
Depende de del proceso que se lleve a cabo en este caso en Perú y en Estados Unidos, y depende de si es un producto final o no, lo que determina la e elegibilidad dentro de estos dos acuerdos que hemos, o de estas dos leyes que hemos tratado hasta ahora, que repito, son la ley de compra americana o Buy American y la ley de acuerdos comerciales o TAA. Para su conocimiento también hay algunas excepciones más dentro del Trade Agreements Act, excepciones que se dan para pequeñas empresas, para la adquisición de armas o municiones, para la seguridad nacional, también adquisiciones de productos finales para la reventa, no tienen que pasar por el monto, lo que estamos hablando aquí es del monto de los 191 mil dólares y ciertas agencias especiales tampoco tienen que asumir este monto de los 191 mil dólares y también hay ciertas excepciones dentro del TLC en sí. Aquí tengo la dirección, pero estoy tratando de abrirla. Oh, un momento. Momento, les quiero mostrar las excepciones dentro del acuerdo entre Perú y Estados Unidos. Y aquí están. Entonces, este es el capítulo 9. Que es el anexo 9, perdón, anexo 9.1 del Tratado Comercial entre Perú y Estados Unidos. Y aunque este está en inglés, este es el que muestra cuáles son, por ejemplo, aquí estamos viendo las agencias peruanas que ofrecen acceso bajo las compras públicas a los exportadores americanos. Pero quiero mostrarles también aquí que aunque hay que hay ciertas excepciones en Estados Unidos que son muy específicas. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura dice que el capítulo no cubre las compras públicas para bienes agrícolas que son hechos para programas de apoyo de alimento humano, es decir, programas para la gente pobre, por ejemplo, puede que no sea, no aplique el acuerdo de compras públicas con Perú. En este caso, en el Ministerio de Comercio, no aplica para las actividades de construcción de barcos que son americanos. En el Departamento del Ministerio de Defensa hay bastantes excepciones también. En fin, no vamos a entrar en detalle, pero si las excepciones dependen muchas veces del tipo de producto y del ministerio específico. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Energía tiene sus excepciones. En este caso dice que no cubre compras públicas hechas para materiales nucleares o tecnología nuclear. El Departamento de Seguridad Interna también tiene sus excepciones. Y esas, repito, las pueden encontrar en el acuerdo entre Perú y Estados Unidos. Algo importante también para notar aquí, esto lo vamos a ver un poco en más detalle más adelante, pero existe en Estados Unidos algo que se llama la Agencia Gubernamental de Servicios y allí hay unos catálogos en los cuales están una lista de los productos que están disponibles para la compra por parte de las agencias gubernamentales. Cuando una compañía aparece dentro de estos catálogos de la Agencia de Servicios Gubernamentales, quiere decir que no, generalmente el Trade Adjustment Assistance aplica a los productos que ya están ofrecidos en el catálogo. Se presume que la compra es por encima de los montos establecidos en el TAA
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la determinación si un contrato es elegible para el TAA o no la hace el oficial encargado del contrato. Entonces, los productos peruanos que hagan parte de estos catálogos del GSA son elegibles, las compañías que aparezcan ahí, desde que pasen el estándar de transformación sustancial. Entonces, hay que, una vez que entendamos todo este marco, ya empezamos a ver que para participar hay que ser parte de este catálogo del GSA y allí ya se toma en cuenta el acta de acuerdos comerciales y vamos a ver esto en más detalle más adelante. Bien, hablaba un poco de que hay dos tipos de programas que tienen un nombre muy parecido. Ya hablamos de lo que es el Buy American o compra americano y ahora vamos a hablar de algunos detalles de compras públicas específicos a la Administración Federal de Tránsito y el programa en general se llama Buy America, compra América. Eso no es American, le falta la N ahí al final, y pero es un programa diferente. Esta ley de Buy America es administrada, como lo dije, por la Administración Federal del Transporte y se aplica a todas las compras hechas con fondos de transporte federales y se aplica a proyectos de infraestructura vial y de ingeniería civil, al igual también como a vehículos de transporte en general. Es importante hablar un poco acerca de esta ley de Buy America porque muchas veces, hablaba yo antes que muchas veces las compañías peruanas podrían participar como subcontratistas, pero vamos a ver que bajo el Buy America no podrían participar como subcontratistas a menos de que se cumplan unos requisitos más estrictos de los que hemos visto hasta ahora. Los proyectos de transporte en general en Estados Unidos, excepto en determinadas ocasiones, deben ser producidos en Estados Unidos, tanto el hierro, el acero como los productos manufacturados. Esto es parecido al Buy American, pero todo el proceso de manufacturación para hierro y acero debe darse en Estados Unidos. Es decir, no existe, como el Buy American, no existe ese rubro del 50% de los componentes, 50% más deben ser americanos. Bajo el Buy America, todo el proceso de manufacturación en cuanto a hierro y acero debe darse en Estados Unidos. Y se aplica a todos los materiales de construcción hechos principalmente de hierro o acero y que se usan en proyectos de infraestructura. Ahora, ¿qué es un producto manufacturado? Bueno, dentro del Buy America es cuando todo el proceso manufacturado ocurre en Estados Unidos y todos los componentes son de origen americano. Y un componente es de origen de Estados Unidos si es manufacturado en Estados Unidos sin importar el origen de los subcomponentes. ¿A qué vamos con esto? Que bajo el Buy America, repito, bajo el tema de transporte y malla vial en general en Estados Unidos, la única participación que podría tener Perú es bajo vendiendo algún tipo de subcomponente que es manufacturado en Estados Unidos y luego hace parte como ya un producto final en el contrato establecido. Por ejemplo, si es un tipo de luces, por ejemplo, unas luces que vayan a ser parte de una malla vial y en Perú se vende un tipo de es un producto en donde se ensambla el bombillo, si es un bombillo, pero llamémoslo así, que Perú hay un exportador que ellos producen este componente para poner el bombillo. Bueno, ese componente sí se puede vender desde que el contrato en general, desde que ese componente se transforme aquí en Estados Unidos en un producto final, es decir, hablemos de todo el poste de luz. Y ese poste de luz ya es un poste de luz americano,
Y luego pues hace parte del contrato en general, que es proveer una luz o si es, pues, o si es la carretera completa iluminada. Pero ahí es donde solamente para los procesos de infraestructura, solo en esos casos. Pero en cuanto al hierro y el acero, todo el proceso de manufactura debe ser en Estados Unidos. O sea, si nada, ninguna parte del proceso de producción de hierro o acero puede ser hecha en Perú. Y en el tema de vehículos, más del 60% de los subcomponentes de un componente en general deben ser de origen doméstico. O sea, aquí en cuanto a los vehículos en general, hablamos de que el 60% también de los subcomponentes deben ser componentes de origen americano. Ahora, en Buy America, como en Buy American y en el TAA, hay algunos permisos especiales y los permisos son parecidos a los permisos que vimos anteriormente. Uno es un permiso de interés público donde no existe el material en Estados Unidos por alguna razón. Otro, los productos que vimos anteriormente donde había falta de disponibilidad también pueden ser parte de los procesos de contratación de infraestructura y también cuando hay una excepción de un costo irrazonable. Y como empecé a hablar un poco anteriormente, esto tiene estándares específicos de cuándo se da o no un costo irrazonable, pero en general estas permisos no se dan muy fácilmente en cuanto a temas de infraestructura, malla vial y transporte, fondos o contratos que sean pagos en parte o completamente por el gobierno federal no obtienen en general permisos para el uso de productos importados. Y como ustedes tal vez hayan escuchado, Estados Unidos, el presidente sobre todo, está en un proceso de querer aumentar la manufactura americana. Y en esto ya hay una ley que se estableció donde para futuros aumentos en el nivel de contenido doméstico para los materiales y temas relacionados con el transporte en Estados Unidos. Ya este año es el 60%, el año que entra será al menos el 65%, tiene que ser contenido doméstico, y del 2020 en adelante más del 70% debe tener contenido doméstico. Algo importante es que todos estos tres programas de los cuales hemos hablado tienen un proceso de certificación. Cuando se contrata bajo el catálogo del GSA, se requiere una certificación de cumplimiento por parte de los proveedores de servicios, que repito, y esa certificación es necesaria tanto para el contratista principal como para todos los subcontratistas. Entonces, si una compañía peruana participa como subcontratista en cualquiera de estos contratos, perdón, de estas leyes, debe certificar que efectivamente sus productos califican bajo las diferentes calificaciones de cada uno de los programas. Entonces, si es, por ejemplo, dentro de la ley de acuerdos comerciales, la compañía peruana tiene que certificar que efectivamente su producto ha sido transformado sustancialmente y que por tanto califica bajo la ley. O que es solo un subcomponente de un componente en general cuyo componente general va a ser o ha sido manufacturado en Estados Unidos. Esas certificaciones son muy importantes y muchas veces deben detallar en alto grado lo que se está certificando, porque cualquier error en esa certificación puede descalificar la contratación en general y resultar en altas penalidades, tanto para el contratista como para el subcontratista.
Y en este tipo de certificaciones normalmente se contrata también a un abogado que pueda hacer esa certificación y que ponga en detalle lo necesario para que no haya problemas en el futuro donde y eso lo hablo porque muchas veces vemos que los oferentes que pierden, o sea, cuando no ganan la oferta, buscan toda la oferta que se dio y empiezan a buscar razones para excluir al ganador, ¿no? Y muchas veces se excluye al ganador por tener certificaciones inadecuadas. Entonces, en este proceso sí se necesita y se aconseja que se tenga un abogado que ayude con la certificación. Por último, en el marco legal, vamos a hablar de esta enmienda Berry o Berry Amendment. Como les dije anteriormente, Berry es el apellido de un político que fue quien puso esta ley en Estados Unidos. La enmienda Berry se aplica específicamente al Departamento de Defensa. Entonces, anteriormente estábamos hablando del Buy American, que se aplica a los contratos de transporte que tienen fondos federales. Esta ley se aplica al Departamento de Defensa específicamente y establece que para ciertos productos, así como el hierro y el acero en Buy America, el producto debe ser 100% originario en Estados Unidos. Los productos de pronto de mayor interés para Perú que hacen parte de esta enmienda son las confecciones y algunos alimentos. Entonces, para confecciones, calzados, uniformes, medias, mochilas, maletas, insignias, tiendas de campaña, etcétera, que sean hechas, tienen que ser hechas en Estados Unidos de materiales estadounidenses al 100%. Ahora, si la enmienda aplica o no, es algo que se determina caso por caso. Pero también existen algunos productos que tienen tanto materiales extranjeros como materiales importados. Entonces, si el material importado tiene que ser americano, no hay forma de pasar esa ley. Pero, por ejemplo, volvemos a un caso de sillas. Debe ser que me gusta sentarme mucho porque tengo otro caso de sillas aquí. Si por ejemplo, las sillas que aparecen ahí, si la silla en general no es americana, pero igual cumple con la ley del Buy American que hablamos anteriormente, pero la tela de la silla tampoco es americana, la silla no va a poder ser vendida a Estados Unidos, al Ministerio de Defensa, porque la tela tiene que ser dentro de esta ley de Berry, las telas, las confecciones, los calzados tienen que ser americanas. Pero si la silla fue hecha en Perú y luego la tela es tela que fue hecha en Estados Unidos, ahora sí la silla puede ser, en este caso el juego de sillas, las muchas sillas, puede ser vendida bajo un contrato de compras públicas al Ministerio de Defensa, porque los componentes que son exigidos sean americanos, son efectivamente americanos, aun cuando la silla en general no es americana. En el Berry Amendment hay también excepciones. Una es que la adquisición debe ser por debajo de 150 mil dólares. Cuando una adquisición es por debajo, es posible que se obtenga un permiso especial. También hay permisos especiales en generales, es decir, cuando no existe un material o no está disponible un material. Y hay una lista muy específica. Por ejemplo, aquí tengo perdón. Aquí tengo un caso de un tipo de tela, por ejemplo, para que se usen ciertos uniformes en caso de guerra química. Bueno, en esos casos, el Estados Unidos sí puede comprar
este tipo de tela o el producto final de un país extranjero, pero aún en esos casos los países tienen que ser países calificados y hoy en día Perú no califica como uno de los países que puede exportar y puede exportarlos, pero en las cuales uno de los países en los que el Ministerio de Defensa compraría ciertos materiales no disponibles. Entonces, un primer resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Si no entendieron nada, que seguramente a veces no se entienden estas cosas la primera vez, porque son muchas, una sopa de letras y muchas que no son iguales, aquí hay un corto resumen. Entonces, para el Buy American, el producto tiene que ser manufacturado en Estados Unidos y con un contenido mayor al 50% de Estados Unidos. Entonces, no solo manufacturado, si tiene 49% peruano y 51% americano y es manufacturado en Estados Unidos, califica para el Buy American. Si es manufacturado en Perú, no califica. Si es manufacturado en Estados Unidos, pero el contenido peruano es 70%, no califica dentro del Buy American para las compras públicas. Ahora, dentro del Trade Agreement Act, un producto peruano sí puede calificar, no hay discriminación, pero tiene que ser para un contrato por encima de un monto específico, que para bienes hablamos que era de 191 mil dólares y para servicios igual, y para contratos de construcciones mayor a 7.3 millones de dólares. Lo más importante de tener en cuenta, porque Perú califica entonces para TAA, es si el valor es alto y si lo que se está vendiendo, ya sea para un producto, como un producto final de la contratación o como un subproducto del contrato en general, que el producto sea efectivamente peruano dentro del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que haya habido, si es un producto que tiene algún componente importado, que haya efectivamente habido una transformación sustancial. En esos casos, no hay discriminación para un producto peruano y para un producto americano, entre un producto peruano y un producto americano. Tercero, hablamos de este Buy America, que tiene que ver solamente con temas de transporte y malla vial en Estados Unidos, que tengan fondos en parte o completamente del gobierno federal. Y en estos casos tiene que haber un contenido de entre el 60 al 100% americano, dependiendo si es hierro o acero, tiene que ser el 100%, si es vehículos, tiene que ser un valor de al menos el 60%. Y no aplica para los subcomponentes. Si es un subcomponente peruano, sí puede ser importado en Estados Unidos desde que se manufacture un componente diferente en los Estados Unidos. Finalmente, hablamos de esta enmienda Berry, que es una enmienda en temas de defensa. Y aquí principalmente aplica para textiles, confecciones y alimentos, y se necesita que el contenido sea 100% americano. Pero vimos un ejemplo donde si el producto es una mezcla entre un producto que tiene que ser 100% y otro producto que no tiene que ser, el producto final puede calificar desde que el contenido del elemento, del artículo que tiene que ser 100% sea 100% americano, aun cuando los otros componentes o artículos que hacen parte del bien no sean americanos. Bien, pues eso termina la primera parte de establecer el marco legal, las diferencias más importantes, aunque repito, no las vimos todas, pero sí son las diferencias más importantes dentro de la ley en Estados Unidos para este tipo de compras públicas. Ahora, supongamos, perfecto, queremos participar en el proceso de contratación pública. ¿Qué debemos hacer? Dice una compañía peruana.
Bueno, los últimos minutos de la presentación vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso. Primero, para los contratos públicos se debe establecer, la compañía tiene que ser parte del catálogo del GSA. Vamos a hablar un poco de eso. Buscar las oportunidades en la página web de Estados Unidos que se llama FedBidsOps.gov, oportunidades federales para los negocios. Y también se puede mirar las compras estatales específicamente para los estados que aparecen como subgobiernos dentro del acuerdo entre Estados Unidos y Perú. Bueno, ¿qué es el GSA Schedule? ¿Qué es este catálogo? Ya lo hemos mencionado un poco. Es un sistema que proporciona acceso al gobierno para millones de productos y servicios comerciales y son precios descontados por volumen. Es decir, hay en este catálogo, es un catálogo que tiene que verse desde el punto de vista del gobierno siendo la persona que contrata y las diferentes agencias y los diferentes oficiales que van a hacer la contratación pueden ir a este catálogo y buscar contratistas que aparezcan dentro de este catálogo y productos que puedan que sean que están siendo ofrecidos en ese catálogo. El GSA Schedule cubre solo el 10% de las contrataciones públicas, pero esto equivale a un mercado de 40 mil millones de dólares. Entonces, en general hay muchas otras contrataciones que no se dan por este tipo de contratación, pero las contrataciones de mayor oportunidad para Perú, para los exportadores peruanos, generalmente aparecen por este GSA, y las oportunidades serían en entrar a ser parte de ese catálogo. Cuando los pedidos de productos se realizan directamente en el sistema de pedidos en línea que tiene el gobierno americano, que se llama GSA Advantage, Ventaja GSA, y este catálogo establece el cumplimiento, las normas de cumplimiento para los contratistas del gobierno. Aquí tengo una imagen de lo que es, por ejemplo, los diferentes productos que aparecen en el catálogo. Entonces, aparecen equipos dentales, aparecen en esta pantalla equipos fotográficos, muebles. Entonces, si diéramos clic en cada uno de estos, podemos ver cuáles son las compañías que aparecen aquí. Hay servicios de lenguaje en general. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer para ser parte de este catálogo del gobierno americano? Bueno, hay cinco pasos que se deben dar inicialmente para registrarse y para ser parte. Primero, hay que clasificar el producto que se quiere vender bajo el código NAIC. Luego, buscar el programa en el que mejor se ajusta ese producto. Determinar el código SIN. Determinar el precio del mercado para el producto. Y completar otras inscripciones preliminares. Y obtener un número de comercio que se llama el DUNS, el DUNS. Empecemos con el primero. ¿Cómo se califica el producto? ¿Cómo, si yo no sé dónde empezar, cómo hago para saber qué es este código Nike? Lo bueno y lo fácil es que existe una página por internet que es el Nikes.org. Y en esta página se puede. Permítanme sacar. En esta página se puede ver. Se puede buscar. Entonces, por ejemplo, si queremos. Si un exportador peruano está vendiendo ciertos filtros de aire, entonces lo que debe hacer es ir aquí a encontrar su código NAIC y darle clic. Una vez se le da clic, se busca qué tipo
una vez se busca por filtro de aire, nos muestra que estamos en suministro de motores de vehículos y partes, y que el código para ese tipo de productos es 423120. Entonces, cuando vemos en más detalle, nos damos cuenta qué son los productos 423120 dentro del NAIC y que efectivamente califican los filtros de aire como una calificación NAIC dentro de esta dentro de este subproducto de vehículos de partes de vehículos, perdón. Bueno, entonces lo primero que hay que saber es el código NAIC. Luego vamos a decidir cuál programa dentro ya tenemos un código NAIC. Ahora vamos a ir nuevamente al catálogo del GSA y determinar cuál es el tipo de catálogo, el tipo de subproductos que mejor se ajustan a lo que estamos vendiendo. Entonces aquí se va a la página del GSA, se hace una búsqueda por el código NAIC que encontramos, que en este caso era el 423120. Sí se puede ver en más detalle. Y aquí se hace la búsqueda para ver qué tipos de catálogos ofrece, qué tipos de servicio tiene la página de GSA para productos con ese código NAIC. Entonces, cuando abrimos, cuando le damos el número, él nos muestra que existen ciertos que existe cierto subtipo de productos que le llaman ellos tiendas automotores. El código es 23B y aquí califican tanto los vehículos como las partes de vehículos. Entonces ya sabemos que tenemos el código 23B. No sé por qué esto no me funciona bien. El código 23B para el GSA y tenemos el código NAIC también. Luego tenemos que determinar un código más para poder estar listos para entrar al sistema. Y eso se llama el código SINS. Y es nuevamente buscamos el código SINS para nuestro producto, que en este caso es un filtro de aire. Y sabemos que está en el código 23B. Y luego podemos ver cuando entramos, cuando le damos clic aquí a 23B. Damos clic aquí a 23B, nos muestra que hay otro tipo de subproductos que son accesorios para vehículos y ahí podemos calificar el filtro de aire que queremos vender. Entonces sabemos que el código SIN es 02025101, el código del GS Schedule es el 23B. Y el código NAIC que vimos anteriormente era, ya se me olvidó, era el 423120. Bien, una vez que ya tenemos esos códigos, ya lo que sigue más adelante es un proceso ya que es diferente para cada tipo de compañía. Hay que determinar el precio del mercado para su producto y hay otro tipo de inscripciones ya preliminares que entran a hacer en más detalle dependiendo de la industria y del tipo de producto. Para las compras estatales, si están interesados en vender o hacer parte del servicio de compra de contratación pública en la Florida, por ejemplo, donde sé que hay muchos peruanos, no vamos a entrar en mucho detalle ahí, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a ver que el sistema es muy parecido al sistema de federal, aunque cada estado tiene sus propias normas de contratación. Pero si utilizamos, si ustedes ya hacen parte del GSA, si es un piloto, y si logran hacer parte del catálogo GSA, se hace mucho más fácil estar hacer parte de los catálogos estatales.
Bien, pues vamos a terminar un poco, para terminar ya aquí a las 6, y si hay preguntas las podemos responder. Si no, repito, vamos a tener un proceso abierto, me pueden escribir, podemos continuar el diálogo. Pero ¿qué veo yo y qué oportunidades, qué desafíos existen dentro de las compras públicas para un exportador peruano? Primero, hay que entender que aunque el TLC provee las oportunidades para participar en compras públicas directamente, los montos son muy altos para la mayoría de las compañías medianas y lógicamente para las compañías pequeñas. Para participar directamente en un proceso de compras públicas se requiere una compañía que tenga un alto volumen de productos para vender. Porque repito, para que haga parte del programa tiene que ser directo, para que pueda vender directamente un producto peruano, tiene dentro del programa del TAA, vimos que tiene que ser mayor a 191 mil dólares. Pero pues puede vender bajo los otros programas, aunque lo único que puede vender son subcomponentes o partes para una manufactura que tiene que ser en Estados Unidos. Algo importante es que este es un proceso, el ser parte de los catálogos del GSA y eventualmente ganar un contrato es muy difícil también para compañías americanas. El GSA explica que las posibilidades de contratación aumentan cuando el oferente tiene al menos 2 años de experiencia como contratista principal o subcontratista en algún tipo de compras públicas. Cuando la compañía tiene contactos, tiene relaciones con la comunidad de contratación federal, conoce cómo es el sistema internamente para la contratación, cuando recibe ayuda de un consultor, de alguien con experiencia, alguien que también haya pasado por un proceso de contratación igual, y de acuerdo al gobierno americano, normalmente, generalmente hay que tener una inversión de entre 80 a 130 mil dólares para eventualmente encontrar y lograr supervisar un primer contrato. Entonces, si eso es así, si se necesitan casi 100 mil dólares para al menos empezar, por así decirlo, es un estándar bastante alto para una compañía extranjera y una compañía local también poder competir. Competir y ganar, como parte de esas conclusiones, para competir o ganar directamente por un contrato estatal, esto tiene enormes costos, no solo de recursos, pero también de tiempo. Lleva tiempo lograr estos resultados. Igualmente yo veo que los montos de contratación, como son altos, bueno, puede ser que algunas compañías quieran tener este proceso y invertir en este proceso, porque una vez que ya haces parte, los contratos, repito, son altos, son montos altos y puedes seguir por años. Pero para mí las oportunidades principales para compañías peruanas se encuentran como subcontratistas, es decir, lograr que vender dentro de un contrato más grande. Y aquí tengo una página que quiero mostrarles para terminar, donde las compañías peruanas pueden... Esto se llama un directorio de subcontratación para pequeñas empresas. Y aquí, si le damos clic, podemos ver algunas compañías que son contratistas del gobierno y se puede elegir, por ejemplo, qué tipo de compañía, qué tipo de código, qué tipo de producto vende. Y se puede empezar a lograr también tener una relación de alguna manera con estos contratistas para que cuando ellos necesiten un producto específico puedan de pronto mirar a los exportadores peruanos como subcontratistas. El directorio no es muy amplio, pero existe si lo quieren mirar también. Pero como compañías peruanas también deben tener relaciones con compañías americanas que de pronto no hayan hecho la tarea, que no hayan pasado por el proceso de subcontratación, perdón, por el proceso de lograr ser calificados como contratistas en Estados Unidos, pero para esa compañía americana
hay un beneficio más a largo plazo y tiene la capacidad, y allí se puede unir una compañía peruana a una compañía americana para lograr unidos poder hacer parte del proceso de contratación pública en Estados Unidos. Bien, para que vean que yo cumplo con mi palabra, son las 6 de la tarde y terminamos la presentación. Aquí aparece mi nombre, mi teléfono, mi correo y cualquier pregunta la podemos resolver ahora o podemos hablar más adelante. Tengo también en línea a mi colega Donna Bate, que es una abogada de la firma y ella puede resolver preguntas.